Mira, te hace el favor un momentito. Sí, digo, porque es la mujer. Si no se va a quemar y ya va a... Sí, me estoy diciendo, pero es que sí, se... Sí, mujer, sí, se lo... Me lo he hecho muy mal, llegó la... Espera, espera. Este se va mucho aquí el sol, ¿eh? Uy, te vas a poner... ¿Sabes qué quiero poner? Tienes de arena también, ¿eh? Sí, sí. Pero parece que no quiero meterme en el agua todavía, quiero que me coja bien el sol. Todo esto se le pone por aquí, se le pone el pellejo, vamos, que esto no pasa mal. Pero bueno, ¿esto qué? Oiga, oiga, ¿qué hace usted como mujer? Ah, sí, señora, ¿eh? Sí, ¿por qué hace? Por favor, ¿eh? No, no, hombre, usted, pero bueno. Yo no le he dicho nada, ¿verdad, cariño, ¿eh? ¿Usted le ha dicho algo a él? Yo no le he dicho nada, ¿eh? Por favor, ¿eh? Yo no... No, de verdad que no, que yo no le he dicho, que ha venido a darme la cara. Bueno, firma, ¿cómo tiene usted tanta cara? ¿Cómo hace eso? No es cara, yo... No, pero ¿cómo la toca? Por favor, ¿eh? ¿Cómo la toca? Pues, ¿cómo? ¿Tú has dicho algo a él? No, yo no le he dicho nada, ¿eh? ¿Verdad que no? Tú eres mucha cara, hombre, que es un señor mayor ya para hacer estas cosas. ¿Cómo que no tiene usted cara para hacer esto? Porque la tuposa ya ha puesto. O sea, quería ligar a usted con ella, ¿qué? Pero bueno. Pero bueno, cuidado, yo tengo mi mujer ahí. Un escándalo, y tengo pues, mi hijo. Pues si viene esa mujer y le ve, ¿qué? Se va, hombre, me ha dicho que le se crema. Pero bueno, pues tampoco se me cuenta. No, sí, que se crema, se ha enseñado él. Claro, levántese, hombre. Lo ha pegado usted conmigo, pero bueno, tiene tampoco me cuenta. Así que me ha dicho que le se la crema, ¿eh? Me ha dicho que le se crema y ya. No, que no, de verdad que yo no le he dicho. No, yo cómo voy a correr, estoy a darle crema. Usted ha dicho que me voy a quemar, que le daba crema, que le daba crema. No se vaya, no, no, si llaman policía, usted tiene que disculparse, coño, la guardia. Yo me disculpo, lo que quiera, más cuidado. Me disculpo con usted, pero usted no, no lo sabía, ¿eh? Lo que quería hacer es ligar con ella y se acabó aprovechando. Yo no caso, oiga, oiga, yo estoy trabajando aquí en el servicio de agua. No, usted está allá, la ha visto sola y aquí aprovechando. No, no, pero ¿cómo ha venido no, el otro? No, 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 no. ¿Sabe por qué se pone ahí por la cara a dar la masaje allá usted? No es masaje, señor, esto no es masaje. Yo no me he llenado una masaje. Usted se ha frotado ahí y la estaba tocando el pecho izquierdo, que la ha visto yo. No, no, no puedo decir eso. ¿Qué la ha visto yo que la toca el pecho izquierdo? No, porque yo tengo esta mano ocupada. No me agarre. No me agarre. De verdad que yo no le he dicho nada. Que le ha visto tocar usted el trasero. No, señor, ¿por qué no hace eso? Porque le ha visto yo que le está tocando un pecho y le estaba tocando. No, señor, eso es mentira. A usted te lo digo. Que es verdad, pero bueno, me va a pegar. ¡Es mentira, hombre! Que le ha tocado usted. ¡Qué es mentira, leche! Yo no me agradezco sin mujer. Que es ella, pero usted no. Que tiene mucha cara. Si es hombre de la cara. Que tiene mucha cara. Oiga. Fuerte. Yo no tengo por qué tocarla como es. Ni a nadie. Chantaje, chantaje. ¿A qué? ¿Usted cree que yo vengo aquí a tocarla como es? ¿A usted un chantaje? ¿Usted sí, es un chantaje o qué? Oiga, oiga. Que verdad, me suerte, le he dicho. Que me suerte. Discúlpese con ella. Si lo hubiera hecho algo malo, sí, pero usted me suerte. Va a ser marido. ¡No, mentira! ¿Cómo que mentira? ¡Mentira! Yo no le había dicho nada. ¡Mentira! ¿Por qué le dejas tú de tocar el pecho, mi mamá? No, señor, no ha tocado el pecho ni ha tocado nada. ¡Eso es mentira! ¡Que me suerte! No, no, te la pido disculpas. Yo no pido disculpas, porque ella pidió la que me la... Que yo no le he dicho nada. ¿Tú has dicho eso? Dime de verdad. Si me estás diciendo que no soy dinero. ¿A qué usted está haciendo la crema? ¿Su cara? Sí, sí, su cara. ¿Más cara usted? ¿Por qué yo? ¿Por qué es su cara? Pues no te vaya usted para allá. Te quedo aquí con tu mujer. No, si estuviera aquí su mujer, se lo contaba, se lo digo. ¿Qué le va a hacer mi mujer? Que la estaba tocando el pecho allá de escala. Un pesado, mujer. Estaba... ¡Ay, madre! Que me suerte, le he dicho ya. Que le he dicho. No, pero que me suerte. Más listo usted. A lo mejor va a salir usted por ahí con otra. Está muy buena y usted que está muy buena todo lo que usted diga. Pues claro. Me he fiado en donde quiera. ¿Por qué la sorprendió? Porque mi mujer está mejor que ella. Más gorda, por lo menos. Que me suerte. Le he dicho que me suerte y no me ponga más la mano encima. Yo delante de una mujer me pongo de rodillas y todo lo que quiera. Tanto como la mía. Pero una señora que merezca la pena. De que me ponga delante de ella, me pongo delante de ella, como sea. Si ella es, que lo diga. Se lo pone que verlo, no con las fuerzas ni nada. Si en los momentos clave donde hay que ver. No me toques más. Como me lo pido otra vez, le unto crema. Pero oye, si yo no le he pedido nada. Oiga, que yo no le he pedido nada. Que le unto otra vez crema. La espalda, como... Ay, me cago en la mano. Oiga, que le va a tocar usted la espalda. Oiga, que su marido le va a tocar la espalda. ¿Usted merece la pena que me ponga delante de usted o qué? Yo sé no, no. Que yo no... ¿Qué le he dicho que no me toques más la mano encima? ¿Usted para que me toque a mí? Bueno, con la manita, con la manita. Vamos a ver si es homosexual o algo. Usted mucho bigote, yo homosexual. Es su marido, claro. Dígame, y yo lo siento mucho, pero perdón.